debidamente ni. Okay, o sea que sí se pudiera considerar como que puede haber necesidad de un tratamiento psicológico. Perfecto. El doctor Irizarri, hablemos de estas enfermedades que contrajo la hija del señor. Y ella misma. Las enfermedades que ellas varían desde enfermedades que son causadas por virus, como el hantavirus, ¿verdad? Que puede llegar a producir fallo hepático, fallo renal. Pero esto es de animales, esto es contagiado con los animales. Principalmente de animales, no únicamente, pero principalmente de animales. Enfermedades como la toxoplasma puede causar cavitaciones a nivel de cerebro y esto puede producir epilepsia, puede producir la muerte de cualquier persona. Así que si la niña se está enfermando en varias ocasiones con estos virus, puede ser, sí, por la falta de higiene, pero vale la pena también chequear a la niña. Ok, perfecto. Ahora, doctor, hablemos de realmente esta gran acumulación de animales y el cuidado que una persona le puede dar. Yo creo que el sentimiento de amor hacia los animales es algo importante, pero yo creo que debe de tener un conocimiento técnico, el espacio vital que ellos tienen, la carga viral que producen normalmente la carga.